Bienvenidos todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Ya estoy disfrutando de este ambiente previo al inicio del partido. Y ahí disponen ya del 11 titular de ambos conjuntos. Sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Roberto Soldado, gran delantero, no tengo ninguna duda, porque además participa bastante del juego. Cuando viene unos metros a recibir atrás, hace que sus compañeros sean mejores todavía. Me gusta mucho Soldado. Me parece bien, no tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho. Esa ha sido la primera ocasión del partido. Esta jugada define lo que es un contragolpe perfecto. Mereció ser gol, sin duda. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. Soldado comete esa infracción y regala una falta. Y el peligro se esfuma de momento. Rakitic intenta conectar con los hombres de arriba. Busca a los hombres de delante. ¡Se va arriba! Vaya retrato le acaban de hacer. Iniesta la envía al área. ¡Tenemos una señora ocasión! Buen balón al área. Buen robo de balón y contragolpe. La pone en busca de un rematador. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Aleix Vidal. Iniesta. Por el momento, seguimos a dos velas. La desliza a través de la defensa. ¡Se va solo! ¡Tremenda intervención del portero! Eso parece falta. ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! Balón al carril. ¡Prueba suerte! ¡Una muy buena parada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado.
andado. 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Aleix Vidal. La pone arriba rápidamente. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Jonathan Dos Santos. La ha dirigido de maravilla. Intenta superar la defensa por bajo. Sigue avanzando. Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. La cuelga rápido. ¡Soldado! Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Sale de la presión! Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. ¡Soldado! ¡Qué buen corte! Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. ¡Qué genialidad de Rakitic! ¡Consiguen empatar el encuentro! ¿Qué se puede decir ante eso? Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Eleva el balón con gran clase. A ver esa volea. Se queda en nada. Buena capacidad de improvisación, ¿eh? Ha colocado el cuerpo perfectamente y se ha sacado un tremendo disparo. Rakitic busca una buena jugada y juega en largo. Luis Suárez entró al balón. El árbitro deja seguir. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Balón largo del portero. Aleix Vidal quiere jugarla rápido hacia adelante. Balón templado. Sergio Busquets. Gran juego de toque. Eso es saque lateral. Supera la defensa por alto. Interviene y la para. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? La defensa rechaza el balón. Rakitic. El esférico sale rechazado. Sergio Busquets decide jugar por la izquierda.
buena primera parte. Se han volcado en esta primera mitad. Fueron a por todas, superaron la adversidad del marcador en contra y al final lograron la igualada. El marcador es de esas veces que es fiel a la realidad, refleja la igualdad en el campo. Y se reanuda el enfrentamiento. Manuel Trigueros. Sergio Busquets. Soldado. Busca una fisura en la línea defensiva. Pueden tener una buena ocasión. Un pase realmente fuerte hacia arriba. La defensa debe replegarse. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Tenían superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado. Mario. La pone desde atrás. Iniesta. La pone. Messi. Y la juega la banda. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. Iniesta. Despeja como puede. Bonita pared. Aleix Vidal. Jaume Acosta. La pone en la zona de peligro. ¡Qué buen control! Intenta superar la defensa por bajo. Balón raso al hueco. La juega. Ha faltado precisión en ese envío. La controla Soldado. Han desperdiciado un buen contraataque. Un balón largo buscando amplitud. Luis Suárez. Balón templado. Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico. Pero supongo que si les funciona, bienvenido sea. Aunque, te digo una cosa, lo dudo. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. La controla Soldado. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Manuel Trigueros. La juega arriba en largo. Dentro del área. Entró al balón. El árbitro deja seguir. Tenían superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado. Va a producirse una sustitución. O al menos eso parece desde aquí. Manuel Trigueros. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, Inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas, que es donde suele flojear la presión y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota. Una entrada dura, pero no hubo falta. ¡Pase genial! Sandro quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado abre a su compañero. El juego a la banda. Han desperdiciado un buen contraataque. ¡Alejado! Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Eso es, saque lateral. Vemos movimiento en el banquillo. Señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. La verdad, el último movimiento estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Sergio Busquets. La lanza hacia la banda.
esa entrada le ha costado la falta. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además. La controla Soldado. Aparece el corte. Rakitic. La desliza a través de la defensa. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Falta de Luis Suárez. El portero la manda lejos. Rakitic. La recupera. Luis Suárez. Balón por alto entre líneas. Iniesta. Dentro de Iniesta. El peligro ha pasado. Neymar busca una fisura en la línea defensiva. Arda Turán. Luis Suárez ha cortado el envío y busca jugar con la línea de ataque. Sergio Busquets mete un centro rápido. Balón largo del portero. El árbitro está mirando el reloj. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Parece que sí, que hay contacto. ¡Y gol! El balón al fondo de la portería. Han marcado en el último momento posible. Aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. Conseguido ponerse en cabeza. ¿Lograrán conservar la ventaja en los últimos minutos? El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. Es uno de esos días en que es difícil explicarse por qué se va uno con las manos vacías. Hoy la fortuna no es